la justicia. Lo digo por Ulises Parodi, ¿viste? Que claro, es un abogado, me parece, aparentemente que... vinculado a los centros de poder. Acá hay una situación muy delicada. Que hay una familia atrás de todo esto. Aquí estamos con Virginia de Parodi. Me parece que la situación de una pareja no tiene nada que ver con una causa judicial. Lo delicado... De Ulises Parodi, acusado y condenado a 24 años de prisión por el asesinato de Gisela Costa. Viejo, pásame un cigarro. Pásame un cigarro, dale, viejo. Dale, viejo, no tenés ni cigarro. Dale, viejo, qué viejo roñoso que sos, ¿eh? Un pa' cigarro tenés. Vos, tragedia. Yo vos tengo un ojo, loco. Vos sos el de la tele. Vos sos el abogado famoso, boludo. ¿Qué hacés acá? Me querés matar de verdad, ¿eh? Te van a dar vuelta como un patio acá, fiera. ¿Sabías vos? ¿Acaso Gil Regín? Acá adentro no existí, loco. Loco, yo con un par de zapatos tuyos, como 15 días hablo con mi vieja todos los días. Y a vos no te cuesta nada, ¿entendés? Vos acá vas a tener que pagar la prote. ¿Sabés lo que es la prote? Ah, la tenés, ¿no? Yo lo conozco al chileno acá adentro. Chabón re polenta. Así, si te portás bien con él, es re derecho. Este chabón, loco, ¿sabes cuántos giles, boludo, cuidó? Giles, pero re giles, más famoso que vos, ¿eh? Seguridad con vista de madre de la hija, de un tampoco invitado, Duranga Estano, que es un tipo enchachado. Tiene que ver con la causa, es que se pruebe o no, su inocencia. No, oficial, perdóneme, pero hay algo que no está bien ahí. Le quiero decir, hay un error, está incorrecto eso. Sí, le estoy explicando acá a su compañero que hay un error. ¿Por qué no consultan al inspector de guardia? Un momentito. ¿Usted no, Ulises Parodi? Sí, sí, claro. Sí, le estaba explicando que hay un error. Quietito, que siga ahí. ¡Usted contra la pared, qué! Tengo asignado una celda especial, no tengo que ir al pabellón común. Oh, no está. ¿No puede consultar al jefe de guardia? ¿Quién sigue? El jefe de planta, ¿no está? No está. ¿Quién le sigue? ¿El celador? El celador. Yo soy el celador. Discúlpeme, caballero, no lo sabía. ¿Astrada se encuentra? Marcame el 145.
Buenos días, señor director. Acá en la guardia hay una persona que quiere hablar con usted. Bien. Parodi. Parodi. Ulises Parodi. Es caro el VIP. ¿Cómo? El VIP es caro. No me habla dos veces. Perdón, perdón. Bueno, eso se puede arreglar. Caro, 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 caro eso. Epa, epa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensé que te gustaba. Caro, caro. Discúlpeme, señor senador, pero hay algo que no entiendo. Me parece que hay un error acá. Ya va. Ya te va a recibir el director. Sí, pero me parece que no me entendieron porque... Escúcheme, es importante que le hable con Estrada, ¿sabe? Porque yo leí recién ahí en la planilla de admisión que decía pabellón 4. Pero yo no tengo que ir a un pabellón grande porque hay un arreglo previo con Estrada y además estoy en el medio de un proceso, ¿sabe? Es importante que pueda, de alguna manera... No hay que tocarle el culo al señor. Es un señor. A él no le gusta. Muchacho, sí.